And it's a struggle. Y es una lucha. And so, but here's the thing. Pero, fíjese. Even when I pray through the sanctification, y aun cuando oro hasta recibir la santificación, and we kill this man, y matamos a este viejo hombre, you ready to die? ¿Está listo para morir? And we kill this man. Tenemos que matar al viejo hombre. Amen. Even though he's now gone, aunque él ahora ya murió, you remember what I said yesterday? ¿Usted recuerda lo que dije ayer? Even though that Adamic nature, that old man is gone, y aunque esa naturaleza adámica, ese viejo hombre ya no existe, this man's still here. Este hombre todavía está aquí. I'm still here. Yo todavía estoy aquí. And so, what sanctification does, así que lo que hace la santificación, it removes that influence out of my life, es que quita o remueve esa influencia de mi vida, and I no longer have to struggle with that Adamic nature, y ya no lucho con esa naturaleza adámica, but like the Apostle Paul said, pero como dijo el Apóstol Pablo, I must continue to keep this body, me, yo debo mantener este cuerpo, yo, under subjection, bajo sujeción. And how do I do that? ¿Y cómo puedo lograrlo? By continuing to surrender myself to the Lord. Continuando rindiéndome al Señor. And live in that place. Y vivir en ese lugar. Of godliness. De piedad. The early church upheld the doctrine of sanctification and holiness. Leyendo en su libro, la iglesia primitiva sostuvo las doctrinas prominentes de la santificación y la santidad. Paul wrote his Corinthians letter to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints. En la introducción de la epístola que Pablo escribió a los Corintios, declaró santificados en Cristo Jesús, llamados santos. Leaving Miletus, Paul commended the brethren to God, who would give to them an inheritance among all that were sanctified. Cuando Pablo se fue de Mileto, encomendó los hermanos a Dios, el cual es poderoso para solidificar y dar heredad con todos los santificados. Now this is an introduction to sanctification and holiness. Esta es una introducción a la santificación y santidad. And we're going to talk more specific about each of those. Y vamos a hablar más específicamente de cada uno. Peter preached holiness in conversation and conduct, because it is written, be ye holy, for I am holy. Pedro predicó la importancia de mostrar la santidad en la conversación y comportamiento cristiano, pues la Biblia dice, ser santos porque yo soy santo. The doctrine of the early church must be the doctrine of the church of God today. La doctrina de la iglesia primitiva tiene que ser exactamente la misma de la iglesia de Dios al presente. Amen. 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 Listen, we are that Dios. Same church. Mire que somos esa misma iglesia. In 1903, on June 13th, el 13 de junio, there was not a new church organized. No se organizó una iglesia nueva, but rather, sino más bien, by divine revelation, a través de la revelación divina, those at the church at Camp Creek, los que estaban en la iglesia de Campo Arroyo, A.J. Tomlinson specifically on top of the mountain, A.J. Tomlinson específicamente en la cumbre de la montaña. The light of revelation shone again, and the darkness was uncovered. La luz de la revelación volvió a resplandecer y la oscuridad se fue. And that same church that Jesus organized with a handful of corn. Y esa misma iglesia que Cristo estableció con un puño de grano was revealed again. Fue revelada otra vez. And came out of dark. Y salió de la oscuridad. And we are that same body. Y nosotros somos ese mismo cuerpo. We are that same church today. Somos esa misma iglesia al presente. And our God. Y nuestra doctrina es la misma doctrina. No tenemos nueva doctrina. Discuss or brought up a new doctrine. No hemos inventado nueva doctrina. The doctrine of the church of this dispensation of this era. Pero la doctrina de la iglesia de esta dispensión o esta época is the same doctrine. Es la misma doctrina that Jesus placed within His church. Que Cristo puso en su iglesia. When He called up the king of whom He would. He ordained them. Y los estableció. So we have that same doctrine of sanctification and holiness. Así que tenemos la misma doctrina de santificación y santidad. Notice in 1 John chapter 4:17. Primera de Juan 4:17. As He is, so are we in this world. Pues como Él es, así.
él agrada a los siempre. Juan 8:29. And we must live as our Lord did. Y debemos vivir como él vivió. How can we do that? ¿Cómo podemos hacerlo? Because John 16:33 declares, I have overcome the world. Juan 16:33 declara, yo he vencido al mundo. John 17:14. I'm not of the world. Como tampoco yo soy del mundo. Are you of the world? ¿Usted es del mundo? No. Listen, we are in the world. Miren, estamos en el mundo. But we are not of the world. Pero no somos del mundo. Let me be clear. Quiero ser claro. I don't mind being here. A mí, bueno, no me molesta estar aquí. God created this world for you and I. Dios hizo este mundo para usted y para mí. Amen. And all the beauty of Peru. Toda la hermosura del Perú. God did that. Dios lo hizo. Oh, everything that's beautiful. Todo lo que es lindo. Everything that's good. Todo lo que es bueno. Came about by the hand of God. Fue el resultado de la mano de Dios. Everything is rotten. Todo lo malo. Everything that's no good. Todo lo podrido. Has been brought about by the enemy of God. Es el resultado del enemigo de Dios. But listen, we can live in this world. Pero nosotros podemos vivir en este siglo. In this present life. En este mundo. While we're here in this world. Aquí estando aquí. Even though this world is corrupt. Aunque el mundo es corrupto. Even though it's ungodly. Aunque es impío. And even though it's unholy. Y aunque no hay santidad ahí. We can, by the power of the word and the spirit. Usted y yo por el poder del espíritu y la palabra. Live holy. Podemos vivir en santidad. In this present world. En este siglo presente. Amen. Notice John 10:36. Say ye of him whom the Father hath sanctified. Juan 10:36. A quien el Padre santificó, vosotros decís. Notice in John 17:19. Juan 17:19. The Lord speaking here. El Señor hablando aquí. And for their sakes I sanctify myself. Y por ellos yo me santifico a mí mismo. That they also, para que también ellos, might be sanctified through the truth. Sean santificados en verdad. Now let's talk specifically about sanctification. Ahora vamos a hablar detenidamente acerca de la santificación. Let me say this in some of the writings of M.A. Tomlinson. Quiero decir esto que en alguno de los escritos de M.A. Tomlinson. I believe it was in the book titled Important Bible Truths. Creo que es en ese libro titulado Verdades bíblicas básicas. That he made this statement. ¿Y cuál es el libro que él dice esto? Satan hates sanctification. Satanás aborrece la santificación. Amén. Satan hates. Satanás aborrece sanctification. La santificación. Anything God loves. Todo lo que Dios ama, Satan hates. Satanás aborrece. Amen. Does God love you? Dios te ama a ti. Does God love you? Dios te ama. Amen. Amen. Satan hates you. Satanás te aborrece. Amen. He's got some convinced. Él ha convencido a algunos that he loves them. Que él los ama. And oh, he's going to give them a wonderful life in this world. Y que les va a dar una hermosa vida en este mundo. What they don't know is the end thereof. Pero lo que no conocen es el fin de ello. The scripture clearly says there is a way which seemeth right unto a man. La escritura claramente dice que hay camino que parece bien al hombre. But the end thereof are the ways of death. De él es el camino de la muerte. And it's an eternal death. Y es una muerte eterna. Sanctification, the born again experience, resolves only that portion of the sin problem regarding earth. Let me back up. The born-again experience resolves only that portion of the sin problem regarding acts of sin and sin's penalty, death. La experiencia del nuevo nacimiento resuelve únicamente aquella porción del problema del pecado relacionada con las obras del pecado cuya paga es la muerte. Remember yesterday in our class on being born again. Ayer en la clase del nuevo nacimiento. When we are born again. Cuando nacemos de nuevo. That experience took care of the sin problem. Esa experiencia trató con el problema del pecado. It took care of the sin that was in our life. Trató con el pecado que había o hay en nuestra vida. The sins that we transgressed and committed.
resolved that portion of the St. Paul problem regarding the acts of sin and sin's penalty. Resolvió esa parte del pecado ya cometido y la pena del pecado. But sanctification, pero la santificación, is the act of setting apart, es una separación, sanctifying and cleansing. Consagración, limpieza y purificación. Now we have three scriptural references here that are all symbolic in the Old Testament. Tenemos tres referencias bíblicas que son simbólicas en el Antiguo Testamento. Of what we have in the New Testament, sanctification. De lo que tenemos en el Nuevo Testamento en cuanto a la santificación. In Genesis chapter 2 and verse 3, Génesis 2, 3, we see where God set the seventh day. Vemos donde Dios estableció el séptimo día. He set it apart from the week as a day of rest. Lo separó de la semana como un día de descanso. In Leviticus chapter 8 and verse 12, en Levítico 8, 12, the bullocks were set apart and consecrated for the sin and atonement offering. Los animales, los bueyes eran separados y eran preparados para expiación, un sacrificio. In Exodus chapter 19 and verse 10, en Éxodos 19, 10, we see where Israel was to consecrate and cleanse themselves. Vemos donde Israel debía consagrarse y limpiarse a sí mismo. All of these Old Testament experiences, todas estas experiencias del Antiguo Testamento, were symbolic of what we would experience internally. Eran simbólicas de lo que nosotros íbamos a experimentar internamente. They could only experience externally. Cosas que ellos solo pudieron experimentar externamente. And so we then understand that sanctification, así que entendemos que la santificación, is a separation, consecration, es una separación, una consagración. But the cleansing is no longer symbolic. Pero la limpieza ya no es simbólica. The cleansing, la limpieza, is no longer symbolic. Ya no es simbólica. Amén. You see, what the law could not do, the scripture says. La Biblia dice que lo que la ley no pudo hacer. Romans chapter 8 and 3. En Romanos capítulo 8, versículo 3. What the law could not do. Lo que la ley no pudo hacer. In that it was weak through the flesh. En que era débil a través de la carne. God sending his own son. Dios enviando a su hijo. In the likeness of flesh for sin. En semejanza de carne de pecado. Sin in the flesh. Y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. I want us to think about this a little bit. Yo quiero que meditemos en esto un momento. That the cleansing was no longer symbolic. Que la limpieza ya no más era simbólica. God sanctified Jesus prior to his incarnation. Dios santificó a Cristo antes de su encarnación. By setting him apart. Creation to be the Savior of the world. Cuando lo separó y lo consagró para ser el Salvador del mundo. But the cleansing was not included. Pero la limpieza no fue incluida. He didn't have to be cleansed. Él no tuvo que ser limpiado. There was no sin in him, no guile. No había pecado ni mentira en él. However, here this sanctification. Sin embargo, esta santificación. That Christ was sanctified for our benefit was a setting apart. Que Cristo fue santificado para nuestro beneficio habla de que él fue separado o consagrado. Set apart as the sacrificial lamb. Como el cordero del sacrificio. Sanctified to hang on Calvary. Santificado para ser puesto en el madero. That we might be sanctified. Para que nosotros pudiésemos ser santificados. Through his own blood. Mediante su propia sangre. 1 Kings, the 8th chapter. En Primera de Reyes, el capítulo 8. And in verse 63. Y en versículo 63. Somebody has that, read that. 1 Kings, chapter 8, 63. Usted tiene, léalo. Primera de Reyes, 8, 63. Don't everybody read it one time. Léanlo, hermanos, si lo tienen. Did anybody have it? Y no se apresuren todos a leerlo a la misma vez. Pero léanlo si lo tienen. 8.63. Sí. Y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová. 22,121 becas. Bien.
así dedicaron al rey y a todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Amen. This was the dedication of the temple that Solomon had been given by God to be. Este fue el momento de la dedicación del templo de Salomón a Dios. He was setting the temple apart. This was a type of sanctifying the temple. Él estaba separando, consagrando el templo. Es un tipo de santificar el templo. But I want us to realize what happened here. Pero quiero que entendamos lo que sucede aquí. The scripture says that he sacrificed 22,000 oxen. La Biblia dice que él sacrificó 22,000 bueyes. And 120,000 sheep. Y 120,000 ovejas. Do we really contemplate, can we realize how many animals that were? ¿En verdad podemos contemplar cuántos animales fueron? As I thought about that, I did a little research. Cuando yo pensaba en esto, me puse a averiguar unas cosas. And one area where I read said this. Y un área que leí dice esto. He said that, you know, if you add those up, that's 142,000 animals. Que si usted suma todos los animales, son 142,000 animales. And it said that 142 animals would have generated. Y se dice que 142,000 animales hubiesen generado over 400,000 gallons of blood. Más de 400,000 galones de sangre. Did you hear that? ¿Escucharon? That all of these. Someone calculated how much blood would have been in those animals. Alguien calculó cuánta sangre tenían esos animales. Whether this is exactly right or not, but it gives us a rough understanding. Yo no sé si es correcto o no, pero nos da un estimado más o menos. That to sanctify the temple and to set it apart for the Lord's use. Que para santificar el templo para el uso del Señor. 400,000 gallons of blood was shed. Se derramó 400,000 galones de sangre. I don't know for sure. Yo no sé. But I don't think we could get 400,000 gallons of blood in this building. Pero yo no creo que podemos llenar este edificio con 400,000 galones de sangre. Try to let that register in your mind. Mediten eso en su mente. How much blood that was. ¿Qué tanta sangre fue? Consider all the implications of all that blood. Considere las implicaciones o lo que significa tanta sangre. What did they do with all of that? ¿Qué hicieron con toda la sangre? There must have been a stench of blood. Tuvo que haber habido un olor a una sangre. And death. Y muerte. For days. Por días. Maybe weeks. Quizás semanas. Maybe months. Quizás meses. 400,000 gallons of blood. 400,000 galones de sangre. In Exodus. En Éxodo. The 12th chapter. El capítulo 12. In the 7th verse. Y el versículo 7. If you remember, this was the time when Moses was sent to bring the children of Israel out of Egypt. ¿Usted recuerda este es el tiempo que Moisés fue enviado para sacar a Israel de Egipto? And you remember the different plagues. Y recuerda las diferentes plagas. That kept coming to the Egyptians. Que venían a los egipcios. So that they would finally. Para que finalmente. That the Pharaoh would finally, el faraón finalmente, surrender and let God's people go. Se rindiera y soltara al pueblo de Dios. In chapter 12 and verse 7, this was the final straw. En el capítulo 12 y versículo 7, esto fue ya el final. Did that translate right? Okay, we're fixing it. All right. This is what took place. Esto fue lo que tomó lugar. That the Lord spoke through Moses to Pharaoh. Que el Señor habló a Moisés y a Faraón. And told him that the death angel was going to come through. Y Moisés le dijo a Faraón que vendría el ángel de la muerte. And was going to take the firstborn. Y que se iba a llevar al primogénito. Listen, all the firstborn. Todos los primogénitos. Was going to, their lives would be taken. Sus vidas iban a ser quitadas. Yet there was a sanctification. Pero había una santificación. For the people of Israel. Para el pueblo de Israel. There was a setting apart for them. Había una separación para what ellos. What was it that would separate them
from the Egyptians. ¿Y qué fue lo que los separaría a ellos de los egipcios? Does anybody know? ¿Alguien sabe? What was it that would separate them from the death angel? ¿Qué los separó a ellos del ángel de la muerte? From the Egyptians. The blood. La sangre. Aleluya. 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 They were instructed. Se les dieron instrucciones. They had to handle that sacrifice a certain way. Tenían que hacer el sacrificio de cierta manera. And that they were to eat the sacrifice. Y debían comerse el sacrificio. And that which could not be eaten must be burned. Y lo que no se podía comer tenía que quemarse. But they were to take the blood. Pero tenían que tomar la sangre. And they was to take the blood, and they were to mark the lintel of the door. Y tomar la sangre y ponerla en los linteles de la puerta. And they were to mark the posts of the door. Y los postes de la puerta. And the scripture said that when the death angel come through. Y la escritura dice que cuando vino el ángel de la muerte. And when he seen the blood. Y cuando vio la sangre. He would pass by. Él pasaba por ahí. Those homes were spared. Esas casas eran salvas. But remember, this was still just a covering. Pero recuerden que esto solamente era una cobertura. This was still an external work. Solo era una obra externa de la sangre. The blood on those door, on the posts of the door. La sangre en esos postes de la puerta. Did not change the people in the house. No cambió a los que estaban dentro de la casa. But it only saved them from the judgment of God. Pero los salvó del juicio de Dios. By glory in the Lamb of Amen. God. Amen. Gloria a Dios. Pero yo me glorio en el Cordero de Dios. That He doesn't merely paint our lives with His blood. Que no solo pinta nuestra vida that con su sangre. That it's on the outside. Que está por fuera. But rather the blood comes in. Pero la sangre entra dentro. And it penetrates the outside. And it's no longer symbolic. Ya no es simbólica. Upper chain. Hallelujah. What took 400,000 gallons of blood? Se tomó 400,000 galones de sangre. Only takes one drop of the precious blood of the Lamb. Ahora solo se necesita una gota de la sangre de Jesús. Hallelujah. If only one drop of blood was shed at Calvary. Si solo se hubiera derramado una sola gota de sangre en el Calvario. It would work for esa es suficiente para la eternidad. Set a man free, librando al hombre from their sin, de sus pecados, and destroy the sin nature, y destruyendo a la naturaleza pecaminosa that is within them, que está en él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. The disciples heard Jesus pray. For their sanctification. Leyendo en su libro, los discípulos escucharon a Jesús orar por su santificación. Through the word or the truth. A través de la palabra o la verdad. Such as in harmony with Paul's words that Jesus will, as he gave us in Ephesians 5:26. Esto está en armonía con las palabras de Pablo respecto a lo que Jesús dijo. Sanctify and cleanse it. And he was talking about the church. En Efesios 5:26, para santificarla en el lavacro. With the washing of water by the word. Del agua por la palabra. Hablando de la iglesia. When we are sanctified. Cuando somos santificados. There is a cleansing process. Hay un proceso de limpieza. It's a cleansing killing process. Es un proceso de limpieza y matanza. I'm not sure what kind of disinfectants they use here. Yo no sé qué clase de químicas usan aquí para la limpieza. But they're usually everywhere around the world. Pero se pueden encontrar en todas partes del mundo. We'll have cleaning products. Hay productos para la limpieza. That do not only clean. Que no solo limpian. But they kill. Pero matan. Germs. Las gérmenes. Right?
And so the precious blood of Jesus. Así que la sangre preciosa de Jesús. Not only does it cleanse us, no solo nos limpia, but it kills. Pero mata. That Adamic nature. Esa naturaleza adámica. And not only does it kill the Adamic nature, y no solo mata la naturaleza adámica, but it cleanses that person. Pero limpia a la persona. And cleans out their life. Y limpia su vida. Completely. Aleluya. How does this happen? ¿Cómo sucede esto? The Holy Ghost, el Espíritu Santo, is the administrator, es el administrador, of the gifts of God, de los dones de Dios. He's the one. When we are saved, cuando we call on the name of the Lord. Cuando nosotros somos salvos y le clamamos al Señor. You see, he's the agent that's here with us right now. Él es el agente que está aquí con nosotros. Jesus went to heaven. Cristo se fue al cielo. And he sent the Holy Ghost. Y envió al Espíritu Santo. And we'll talk more about that tomorrow. Y hablaremos más de eso mañana. So the Holy Ghost. Así que el Espíritu Santo applies the sanctifying blood of the Lamb. Aplica la sangre santificadora del Cordero. You want a clean house? Si usted quiere una casa limpia, somebody's got to clean. Alguien tiene que limpiar. It's not going to be clean just because you want it to be clean. No se va a limpiar solamente porque usted desea que se limpie. Somebody's going to have to fill up a bucket of water. Alguien va a tener que tomar una cubeta de agua. Somebody's going to have to get some detergent. Alguien va a tener que agarrar el jabón. Somebody's going to have to get a rag. Alguien va a tener que agarrar un trapo, una pradera. And somebody's going to have to clean. Y alguien tiene que limpiar. How do we get this vessel? ¿Y cómo se limpia este vaso? By the Holy Ghost. Por el taking the blood of Jesus. Que toma la sangre de Jesús. That cleansing and killing agent. Y ese agente de limpieza y matanza. And completely washes. Y totalmente limpia. I mean right now there's nothing. Listen, you're sanctified completely. Uno es santificado enteramente. Or you're not sanctified at all. O no es santificado. When we talk about the second definite work of grace, cuando hablamos de la segunda obra definida de la gracia, the Adamic nature is either dead, la naturaleza atámica está muerta, or he's alive, o está viva. Some people, alguna gente, fight with that old man, lucha con ese viejo hombre, and they bruise that old man, y pueden herir al viejo hombre. They wrestle with him in the altar. Luchan con él en el altar. Until he surrenders. Hasta que él se rinde. But they don't put him completely to death. Pero no es puesto a muerte. How many have ever seen a boxing? ¿Cuántos han visto el deporte de boxeo? Sometimes the fighter gets a good hit in. A veces el boxeador le da una buena derecha. And the opponent goes down to the canvas. Y el contrincante pues cae al suelo. Uh-huh. And the referee starts counting. Y el referí, el árbitro ahí empieza a contar. Uno. One. One. Dos. Two. Tres. Cuatro. Oh. Cinco. Five. Six. Sí. Siete. Seven. Ocho. Eight. Nueve. Nine. Good. Se muere. He's not out. No, no ha terminado. Porque. And he skips up. Y se levanta. And he's staggering a little bit. Y está ahí tambaleando. But he got back up. Pero se volvió a levantar. And he keeps fighting. Y sigue peleando. And sometimes even though he's been knocked down three times. Y a veces aunque él fue tirado. If he's not completely knocked out cold. A veces aunque él fue. In boxing. A veces aunque él fue tirado por el suelo tres veces. Si no termina con él en el boxeo. Sometimes that man. A veces ese hombre. Will get up and eventually. Se levanta y eventualmente. Win the fight. Gana la pelea. Gloria a Dios. If the old man, si el viejo hombre, if the Adamic nature, si la naturaleza adámica, is not knocked out unto death, no es puesto a muerte, he's going to get back up. Él se va a volver a levantar. He's a quick recoverer. Él se puede recuperar. And if all we do is get in the altar and keep knocking him down. Y si lo único que hacemos es ir al altar y golpearlo un poco hasta que cae, and we keep letting him get back up, y dejamos que se vuelva a levantar, the danger is, el peligro, that somewhere he might win the fight. Está
y que en algún lugar él podrá ganar la batalla. And our souls be lost for eternity. Y nuestra alma se pierda por la eternidad. As long as he's alive, mientras él tenga vida, he's gonna fight with all his might. Él va a pelear con toda su fuerza. This is why you can't fight with endemic nature. Por eso que no podemos pelear con la naturaleza adámica. We must allow the Holy Ghost. Debemos permitir que el Espíritu Santo have complete access of our whole mind. Tenga acceso entero de nuestra vida. Allow him to search us completely. Y que él nos busque enteramente. By the washing of the water of the word. Por el lavacro del agua por la palabra. Oh, he don't want to just wash us on the outside. Él no solo quiere lavarnos por fuera. But to get sanctified wholly, completely. Pero que estemos santificados enteramente. Gloria a Dios. También lo necesitamos adentro. Inside. Y cuando lo dejamos adentro, he'll cleanse us from the top of our head. Él nos va a limpiar desde la cabeza, internally, internamente, to the very bottom of us, hasta la planta de la cabeza. Gloria a Dios. He must be put to death. Tiene que morir. Think about mom. Pienso en las mamás. And I'm sure moms everywhere. Y estoy seguro que las mamás en todas partes. Probably do the same thing. Quizás hacen lo mismo. I'm one of nine children. Yo soy uno de nueve hijos que tuvo mi mamá. We're seven of us boys. Fuimos a siete varones. And two girls. Y dos mujeres. We all treated the girls pretty good. Tratábamos a las mujeres muy bien. We didn't treat us boys didn't treat each other so well. Pero entre nosotros como varones no nos tratábamos muy bien. Growing up, cuando íbamos creciendo. But my mother? Pero mi mamá. Maybe before we were going into church. Quizás antes de entrar al servicio de la iglesia. Or leaving the house to go somewhere. O quizás nos íbamos yendo de la casa hacia un lugar. Sometimes she would take her hanky. A veces ella tomaba su pañuelito. Lick it a little bit. Y lo lambía un poco. Try to get that little bit of dirt or smudge, whatever we got on us. Y trataba de limpiarnos esa mugrecita que teníamos ahí. But when we seen our mom lick her rag, pero cuando mirábamos a mamá lamber su pantalito, come after us. Que venía tras nosotros. Sometimes we were like this. A veces le decíamos así. No quiero que me toque con eso. And I'm afraid sometimes. Creo, yo temo que algunas veces some treat the spirit that way. Algunos así se portan con el Espíritu. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Amén. Have you noticed that some can come to an altar of prayer? ¿Usted se ha fijado que algunos pueden venir al altar de oración? And it seems like they can pray. It doesn't take them a year or 3 days or all night. Y parece que a veces algunos de ellos no necesitan 3 días, un año o mucho tiempo para ser santificados. You notice that, and then some. Ya se ha fijado en eso, pero hay otros. It seems like they keep coming back to be sanctified. Que parece que siguen regresando una y otra vez para ser santificados. I don't know all the answers. Oh, no tengo la respuesta a todo eso. But one thing I've considered. Pero una cosa he considerado. If you consider this house. Si tú consideras esta casa, like your house at home, como tu casa allá en tu casa, how many has a closet in your house? ¿Cuántos tienen un ropero en su casa? You got a bedroom? ¿Usted tiene su habitación? Baño? Bathroom? And they have doors. ¿Y tienen puertas? No, pero ya no hacen. I wonder sometimes if some come to the altar. Me pregunto si a veces algunos vienen al altar. And they say, Lord, sanctify me. Y dicen, Señor, santifícame. And the Spirit moves and begins to come in and to do the work. Y el Espíritu se mueve, el Espíritu entra y empieza a obrar. But they get to a certain room. Pero llega a una habitación. In the house. En la casa. We say, oh no, you can't go in this door. Y le decimos a él, no, en esta puerta, por esta puerta no puedes entrar. Clean me everywhere inside. Límpiame por dentro, toda, en todo lo que tú quieras. But not this door. Pero esta puerta no. I got things inside this door. Hay cosas dentro de esta puertecita. Anybody ever got word the company was coming to the house? ¿Sabes alguien
supo de que venía una visita a la casa. And all of a sudden, you gather things up that was laying around. Y de repente empezamos a agarrar las cosas que están ahí dispersas. You put it in a closet. Y la metemos en un lugar, un ropero, algo. Or in a drawer. O en un gabinete. Didn't want things laying around. No queríamos que las cosas estuvieran dispersas. We didn't want company opening that door. Y no queremos que los visitantes abran esa puerta o ese gabinete. Right? We tried to hide them. Queremos esconder esas cosas. But that be me? Quizás esa sea la razón. Why we may struggle sometimes to receive what we need from the Lord. ¿Por qué luchamos para recibir lo que necesitamos del Señor? And could it be ¿será posible? That those that so readily are able to receive whatever God has for them, salvation, sanctification, the baptism of the Holy Ghost. Que los que fácilmente reciben lo que Dios tiene para ellos, la salvación, la santificación, el bautismo del Espíritu Santo. That when they come before the Lord. ¿Será que cuando ellos vienen delante del Señor? They throw open every door. Ellos abren todas las puertas. Every window. Todas las ventanas. Everything. Todo. Clean me, Lord. Lávame, Señor. Everything. Todo. Sanctify me, Lord. Santifícame, Señor. Yo soy tuyo. Instantaneously. Inmediatamente. The Spirit. El Espíritu. Puede aplicar las leyes. But if we got our foot on the door, pero si tenemos el pie en la puerta, so it can't open, para que no la abra, yeah. Clean it off. Sí, límpialo todo. We can't be wholly sanctified. No podemos ser santificados enteramente. Maybe we had a wonderful experience in the altar and a lot of tears and sincere praying. Quizás tuvimos buen tiempo en el altar, muchas lágrimas, una oración sincera. But because we didn't surrender everything, pero porque no le rendimos todo, he's not dead. Él no está muerto. Mío. Uno. One. Dos. Two. Three. He's going to get up. Se va a volver a levantar. He's not dead. No está muerto. Is it the fault of the blood of Jesus? Es la culpa de la sangre de Jesús. Is it the fault of the Holy Ghost? ¿Es la culpa del Espíritu Santo? Or is it my fault because I've reserved or I've held back? ¿O es mi culpa porque he hecho algunas reservaciones? I want to come before the Lord open. How about you? Yo quiero venir delante del Señor totalmente abierto. ¿Qué tal usted? I want to go before the Lord. Venir delante del Señor. With nothing to hide. Sin esconder nada. But everything open to Him. Pero abrir todo a Él. Gloria a Dios. Y dejar que Él cumpla everything in my life, todo belongs to. En mi vida que Él quiera. Gloria a Dios. Man's need for personal sanctification. A purging, cleansing is based on the cause for transgressions. Leyendo del libro, la necesidad de la santificación personal, de la purificación y limpieza de parte del hombre es basada sobre la causa que motivó sus transgresiones. The inherited Adamic nature. La naturaleza adámica heredada. It is God's will. La voluntad de Dios. Everybody say that. Dígalo usted. It is God's will. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Come on, everybody. Todos. La voluntad, la voluntad de Dios. It's God's will that all who are saved by grace, that are saved by grace, be sanctified. La voluntad de Dios es que toda persona salva por su gracia sea santificada. 1 Thessalonians 4, 3 and 4. For this is the will of God. Primera de Tesalonicenses 4, 3 y 4. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Even your sanctification. Vuestra santificación. This is the will of God. Esta es la voluntad de Dios. Even your sanctification. Vuestra santificación. Notice Hebrews 13 and 12. Fíjese Hebreos 13, 12. Wherefore Jesus also. Por lo cual también Jesús, that he might sanctify the people with his own blood, para santificar al pueblo por su propia sangre, suffered without the gate,
padeció fuera de la puerta. He was crucified outside of Jerusalem in Golgotha. Él fue crucificado fuera de Jerusalén. He suffered without the gate of the city. Y él sufrió fuera de la puerta de la ciudad. The purpose of that was so that he would be able to sanctify you in his own blood. El propósito de ello fue para poder santificarte con su propia sangre. It wasn't going to take 400,000 barrels of blood. No se iban a necesitar 400,000 galones. But a simple drop of the precious blood of the Lamb of God. Pero una sola gota del cordero de Dios. When we allow access to all of our heart and our life. Cuando le abrimos la puerta de nuestro corazón y nuestra vida. Will sanctify us all. Él nos va a santificar. Aleluya. Jesus is our sanctification through His shed blood. Jesús es nuestra santificación a través de su sangre que derramó en la cruz. The symbolic washings, sprinklings, and blood of atonement under the old covenant. Los lavacros, riegos y sacrificios expiatorios de sangre del antiguo pacto are fulfilled in the sanctifying power of the blood of Christ. Fueron símbolos que se cumplieron en el poder santificador de la sangre de Cristo. In the new covenant, en el nuevo pacto, sanctification, la purificación, sanctification's cleansing is an experience. O limpieza de la santificación es una experiencia. Unlike born again, diferente a la experiencia del nuevo nacimiento, this experience is not in asking for and receiving forgiveness. En la santificación no se pide ni se recibe el perdón de los pecados. But it is the second definite work of grace. Por el contrario, esta es la segunda obra definida de la gracia. By one act of faith. Mediante un acto de fe. The blood of Christ. La sangre de Cristo. By the power of the Holy Ghost. Es aplicada por el poder del Espíritu Santo. Eradicates the Adamic nature from the heart. Y la naturaleza innata de Adán es erradicada o extirpada totalmente del corazón. Look at John chapter 14 and 30. Vea Juan capítulo 14, versículo 30. Juan 14, versículo 30. Por ti, por ti. Jesus was talking to his disciples. Jesús hablando con sus discípulos. Talking to them about many things. Les habló de muchas cosas. Up further in the chapter, antes en este capítulo, he talked about the Comforter and that he would come. Habló del Consolador y que él vendría. But now he's talking here in verse 30. Pero el versículo 30 está hablando. He says, hereafter I will not talk much with you. Dice, ya no hablaré mucho con vosotros. For the prince of this world cometh. Porque viene el príncipe de este mundo. Who is he talking about? ¿De quién hablaba? Huh? ¿De quién? Satan. He was talking about Satan. Hablaba de Satanás. But listen to the power of what he says. Pero escuchen a lo que él dice. The prince of this world cometh. Porque viene el príncipe de este mundo. And hath nothing. Mas no tiene in me. Nada en mí. Hath nothing. No tiene nada in me. En mí. The prince of this world cometh, he said. El príncipe de este mundo viene. But he hath nothing in me. Pero no tiene nada en mí. Hallelujah. Gloria a Dios. Listen, when we're saved, cuando somos salvos, there's still something in us. Todavía hay algo en nosotros. This is why sanctification is so important. Por eso que la santificación es tan importante. When we're saved, born again. Cuando somos salvos, nacemos de nuevo. Even though our sins have been forgiven. Aunque los pecados fueron perdonados. Even though we've received the Spirit of Christ. Aunque recibimos el Espíritu de Cristo. Even though we're new creatures in Christ. Aunque somos nuevas criaturas en Cristo. There's still something in me. Todavía hay algo en mí. And it's called the Adamic nature. Se llama la naturaleza adámica. The old man. El viejo hombre. But when I'm sanctified. Pero cuando soy santificado. When he's put to death. Cuando él muere. When he's out of me. Cuando ya no está en mí. I don't want him to get dirtier. I just had him lay down on the floor. But we'll call that the grave. Set the grave. No quiero que se acueste en el piso, pero siéntese ahí en el sepulcro.
Soy maestro gentil. Pero cuando él es puesto a muerte, he has nothing in me. Ya no tiene nada en mí. Yeah. I mean, come on, don't you want to be able to say? ¿Acaso usted no quiere poder decir? He has nothing in me. Él no tiene nada en mí. But now listen. Escuche. Aleluya. Even when we're sanctified. Aun cuando somos santificados. I want to emphasize and keep emphasizing this. Quiero hacer hincapié aquí. This man is still here. Este hombre todavía está aquí. And like Paul said, I have to keep him under subjection. Y como dijo Pablo, yo tengo que mantenerlo bajo I have to keep him clean. Tiene que mantenerse limpio. If you showered and was all cleaned up this morning, y esta mañana usted se bañó y quedó limpiecito, washed with soap and water, se lavó con jabón y agua, it's wonderful. Qué lindo. But in a week's time, pero al pasar una semana, we're going to know it's been a week since you've cleaned. Todos vamos a saber que pasó una semana y no se ha bañado. Huh? Our clothes. Nuestra ropa. We can wash them. Podemos lavarla. Hang them on the line. Tenerlas para que se sequen. Iron them. Plancharla. And put them on. Y vestirnos. And go out into the day. Y salir al día. Sometimes when we come home, y a veces cuando regresamos a casa, day's over, se acabó el día, the clothes are dirty. La ropa está sucia. What do we do? ¿Qué hacemos? We clean them. Los lavamos. We keep them clean. Y los mantenemos limpios. Amen. We keep them clean. Amen. Los mantenemos limpios. A.J. Thomason. A.J. Thomason. Said this about sanctification. Dijo esto acerca de la santificación. He said, by the same means in which we obtain sanctification. Él dijo, de la misma manera en que obtenemos la santificación, we maintain sanctification. Así también mantenemos la santificación. By staying in the flow of the Spirit. Que nos quedemos en el fluir del Espíritu. Stay where we need to be with God. Que permanezcamos donde debemos con Dios. Continuing to allow Him to wash us with the water y dejando of the Word. Que Él nos siga lavando con el lavacro del agua por la palabra. Amen. Amen. Listen, we're in the world, but not of the world. Mire, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. And when you right now, we are in a special environment in this room. En este lugar estamos en un ambiente especial. But when we go out of this building, pero cuando salgamos de este edificio, we can't help what we hear. No podemos evitar lo que oímos. And we can't help what we see. Y no podemos evitar lo que miramos. And maybe, y quizás, you know, it's hard when you, sometimes your job. Es difícil a veces con el trabajo. And the people that you work with are just so ungodly. Y los compañeros del trabajo son muy impíos. That when you come home, sometimes you just feel dirty for being around those people. Y cuando uno llega a casa de su trabajo, se siente muy sucio por estar ahí. But there's a remedy for that. Pero hay un remedio. We cleanse ourselves. Nos limpiamos. We wash ourselves through the washing of the water of the Word. Por el lavacro del agua por la palabra. We don't want what maybe has got on our clothes. No queremos que lo que está en nuestra ropa to get in us. Entre en nosotros. So we keep ourselves clean. Así que nos mantenemos limpios. Through the washing of the water of the Word. Por el lavacro del agua por la palabra. Sanctification, la santificación, is the internal cleansing. Es una obra de limpieza interna. And second definite work of grace for the purpose of preparing the disciple of Christ to receive the baptism of the Holy Ghost. Una segunda obra definida de la gracia que tiene el propósito de preparar al discípulo de Cristo para recibir el bautismo con el Espíritu Santo. I kind of like to think of it as this. Me gusta pensar en ello de esta manera. The Holy Ghost takes the blood to sanctify us. El Espíritu Santo toma la sangre de Cristo para santificar. To clean up the house. Para limpiar la casa. Get everything impure out of it. Y que saque todas las impurezas.
Think of it this way. Piense de ello de esta manera. He is sanctifying. Él santifica. And cleansing. Y limpia. The house. La casa. Where he intends to live. Donde él tiene la intención de vivir. Gloria a Dios. Aleluya. My wife and I one time. En una ocasión, yo y mi esposa. We was moved to a new work, a new ministry. Nos enviaron a una nueva obra. We had to rent a house. Y tuvimos que alquilar una casa. We were young. Éramos jóvenes. Couldn't afford much. No podíamos comprar mucho. So the home that we rented. Así que la casa que alquilamos. Was supposed to be clean for us to move in. Debía estar limpia y lista para nosotros entrar. But we walked into the house. Pero entramos a la casa. We had one daughter that was at that time. One daughter was four. Una de nuestras hijas tenía. No. At that time, one daughter was two. En ese tiempo, una hija tenía dos años. And one was just a baby. Y una era un bebé. We did not want to live in the house in the condition it was in. Y no quisimos vivir en esa casa en su condición. We were going to live there. Nosotros íbamos a vivir ahí. We wanted to live in a clean house. Queríamos vivir en una casa limpia. And we weren't satisfied with the way someone else cleaned it. Y no nos gustó cómo la habían limpiado. So she called her mama. Así que ella le llamó a su mamá. And she said, "Mom, can you come help me clean this house?" Y le dijo, "Mamá, por favor, venga, ayúdame a limpiar la casa." And her mama came and helped clean the house. Y su mamá vino y ayudó a limpiar la casa. The bathtub. La tina del baño. My wife cleaned the tub. Mi esposa la limpió. Her mom cleaned the tub. Su mamá la limpió. And then I cleaned the tub. Pero yo la limpié. Before anybody got in the tub. Antes de que alguien se metiera a la tina. I had a right to live in the house. To clean the house how I wanted to live in it. I was moving in. Yo tenía el derecho de limpiar la casa como yo quería porque yo iba a vivir ahí. We were moving in. Nos íbamos a meter. And we wanted it clean the way we wanted it clean. Y queríamos que la casa estuviera limpia. When we are sanctified. Cuando somos santificados. The house is not clean based on how I want it clean. La casa no se limpia basado sobre lo but que he cleanses gusta, the house. Pero él limpia la casa. Because he intends to live there. Porque él tiene la intención de we're vivir ahí. Talk more about the Holy Ghost. Y hablaremos más del Espíritu Santo en las próximas lecciones. Holiness. La santidad. Well, let me go back to sanctification. O déjeme regresar a la santificación. Everybody draws pictures. Todos hacen sus dibujos. We've got all these wonderful artists. Tenemos a estos buenos pintores o buenos para dibujar. I'm just a doodler. Is there a word for that? A mí solo me gusta, no sé, escribir o poner alguna cosa. I just scribble. Me gusta nomás pintar algo. I'm not an artist. Maybe you've seen this definition or explanation before, but maybe someone has it, and this might help them. Quizás usted ha visto este dibujo antes o esta explicación, pero quizás otros no, y esto le sirve. This is ground. Esta es la tierra. And this is a tree. Y este es un árbol. This is our lives in sin. Esta es nuestra vida en el pecado. This tree represents the sin that's in our lives before we come to Christ. Este árbol representa el pecado que existe en nuestra vida antes de venir a Cristo. Y esta es la tierra. Above the ground is the tree. Arriba de la tierra está el árbol. And the tree el árbol is evidence of something. Es la evidencia de algo. The life of this tree la vida de este árbol is down here. Está aquí abajo. Esto cuando baja se hace. What are these? ¿Qué son estas cosas? The evidence of the life of this la evidencia de la vida o la vida de esto is here. Está acá. When we're saved, cuando somos salvos, when we're born again, cuando nacemos de nuevo, the sin problem. El problema del pecado. The Lord forgives us. El Señor perdona nuestros pecados. And though our sins were as scarlet, y aunque nuestros pecados fueran como el carmesí, they're white as snow. Quedarán blancas como la nieve. We're saved. Somos salvos. We're born again. Hemos nacido de nuevo. Our sins are forgiven. Nuestros pecados borrados. The evidence of sin is gone.
La evidencia del pecado ya no está ahí. But what's left? Pero ¿qué falta? The roots. What do you think I'm referring these roots to as? La raíz falta. ¿Qué cree usted? ¿Qué referencia hago en cuanto a esta raíz? Hombre viejo. The old man. The old man. El viejo hombre. The Adamic nature. La naturaleza adámica. Has anybody ever cut a tree down? ¿Alguna vez usted cortó un árbol? And you left the roots? ¿Y dejó las raíces? What happens sometimes? ¿Y qué pasa? Maybe it starts little and we go ahead and get it cleaned back up. Y quizás así chiquito y pequeñito lo volvemos a cortar. Remember? Recuerde. Uno. Dos. And they keep getting up, but it keeps getting up. Still the problem. Still the problem. What's the problem? Y el árbol sigue surgiendo y se sigue levantando. ¿Dónde está el problema? But there's a remedy to this problem. Pero hay un remedio a este problema. If you get the roots out of the ground, si sacamos la raíz, the tree can no longer grow. El árbol ya no puede crecer. It has no source. No tiene fuente. And so sanctification, entonces la santificación, destroys the root or the problem of sin. Destruye la raíz del pecado. And so now, not only above the ground, y ahora no solo acá arriba de la tierra, that which was in the ground, pero lo que estaba en la tierra, has been destroyed. También ha sido destruido. Gloria a Dios. That may be the only time I use the chalkboard. Quizás ese fue el único momento que uso el pizarrón. Maybe one of these brothers to draw me some pictures. Quizás a mis hermanos les pida que me hagan unos dibujos. Holiness. La santidad. Except the Lord. Exalt the Lord our God. Ensalzar a Jehová nuestro Dios. And worship at his holy hill. Y encorvaos al monte de su santidad. For the Lord our God is holy. Porque Jehová nuestro Dios es santo. Psalms 99 and 9. Salmo 99:9. Look at 1 Chronicles 16 and 29. Primera de Crónicas 16:29. Give unto the Lord the glory. Do his name. Tributar a Jehová la gloria debida a su nombre. Worship the Lord in the beauty of holiness. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. God is holy. Dios es santo. God is holy. Dios es santo. You believe that? ¿Usted lo cree? Say that with me. Dígalo conmigo. Dios es santo. Es santo. Say it again. Dígalo otra vez. Dios. Dios es santo. You know, Satan does not like us saying. Usted sabe que a Satanás no le gusta que digamos esto. How about we just say it again? Pero hay que decirlo otra vez. Dios es santo. How about telling him again? Otra vez. Dios es santo. Amen. Hallelujah. We don't care what he likes. A nosotros no nos importa lo que a él le gusta. The devil. Yeah. We don't care what he likes. No te ha dicho God tiempo. Is holy. Dios es santo. Hey. His holiness. Su santidad. Is the state of sinlessness. Es el estado de ser sin pecado. And being totally free from the influence of the world. Y de estar totalmente libre de las influencias del mundo. Holiness is a spirit. La santidad es un espíritu. For Jesus was declared to be the Son of God with power, according to the Spirit of holiness. Pues se ha declarado que Jesús es Hijo de Dios con potencia, según el Espíritu de santidad. Romans 1:4. But as he which hath called you is holy, sino como aquel que os ha llamado es santo, so be ye holy in all manner of conversation. Sed también vosotros santos en toda conversación. Because it is written, porque escrito está, be ye holy, sed santos, for I am holy, porque yo soy santo. 1 Timothy 1:15-16. Primera de Pedro 1:15-16. For God hath not called us unto unrighteousness. Porque no nos ha llamado Dios a inmundicia. But what's he called us unto? Sino a qué nos ha llamado. Holiness. Santificación. He's called us unto holiness. Nos ha llamado a la santidad. While holiness is being free from sin.
aunque santidad es permanecer libre del pecado, one is also, according to 2 Corinthians 7:1, un creyente tiene además que to perfect holiness in the fear of God. Perfeccionar la santificación en temor de Dios, según 2 Corintios 7:1. There is no experience associated with perfecting holiness unto the Lord. No hay experiencia asociada con el perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Sanctification is instantaneous. La santificación es instantánea. It is a definite experience. Es una experiencia definida. Perfecting holiness, perfeccionar la santidad, is a process. Es un proceso. How do we perfect holiness? ¿Cómo perfeccionamos la santidad? We perfect holiness in the fear of God. Perfeccionamos la santidad en el temor a Jehová. How do we perfect holiness in the fear of God? ¿Cómo perfeccionamos la santidad en temor a Jehová? We enter into His presence. Entramos en su presencia. We get close to Him. Nos acercamos a Él. Like Isaiah did. Como Isaías lo hizo. When He entered into His presence. Cuando entró a su presencia. Listen, every time we enter into the holy presence of God. Cada vez que entramos a la santa presencia de Dios. It will reveal in us anything that we're lacking. Va a revelar en nosotros las áreas donde carecemos. If there is anything that is not righteous or that is unholy. Si hay algo en nosotros que no es limpio o puro. When you get into the presence of God. Cuando entramos en la presencia de Dios. Into the light of His glory. A la luz de su gloria. It shines and reveals everything. Ella resplandece y revela todo lo de nuestra vida. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. About 23-24 years ago. Hace como 23 o 24 años atrás. I went to pastor. Yo salí a pastorear. A church in Southwest Virginia. Una iglesia en el sureste de Virginia. And when you entered the church, y cuando entraba en el templo, they had a little tenían un lobby. Before you went into the building, a little room. Antes de entrar al santuario. Then two more doors that entered into the sanctuary. Y otras dos puertas para entrar allá. In that little entrance, en esa entrada, we had the tracts, teníamos los folletos, announcements, los anuncios, and other things that were kept in there. Y otras cosas que ahí se guardaban. But this was the first little area you came in when you come into the church. Pero esta era la primera área en la mera entrada. And it had a ceiling. Y tenía un techo. At one time it was really high. O el cielo que estaba en algún momento estaba bien alto. But they put in a false ceiling, a lower ceiling. Pero le agregaron otro cielo que lo bajó. And they had a light bulb way up. Y allá en lo alto tenían una luz. And just a piece of clear plastic. Y solo un pedazo de plástico. To let the light that was way up. Para que la luz que estaba en el cielo antiguo que estaba mero arriba. To put light into this room. Resplandeciera en esta entrada. But it was so dark. Pero estaba tan oscuro. That I told myself, listen, it's too dark in here. Yo dije, miren, es demasiado oscuro aquí. Let's bring that light from way up. Vamos a tomar esa luz que está mero arriba. And bring it right down into the room. Y bajarla a esta entrada. So we can see clearly in the room. Para poder ver con claridad aquí. It had been that way for years. But when we carried that light down. Pero cuando bajamos esa luz. It began to shine in the room. Y empezó a resplandecer en el cuarto. Resplandeció. We began to see a lot of defects. Entonces empezamos a ver muchos defectos. Things that we didn't see before. Cosas que antes no había. Spiderwebs. Miramos las telarañas. We seen all kinds of things everywhere. Miramos toda clase de cosas. That it embarrassed us. Y nos dio vergüenza. And so we began to clean the room. Así que empezamos a limpiar el cuarto. Because of the light that had shined in the room. Debido a la luz que resplandeció. How did Isaiah know that he was undone? ¿Cómo supo Isaías que era un hombre muerto? He got into the light of God's glory. Entró a la luz de la gloria de Dios. How